Los astrónomos aficionados podemos incursionar en disímiles campos dentro de la astronomía observacional. Algunos de los más importantes son: específicamente le hablaremos de la estimación de los parámetros en los cometas. Existen cinco parámetros fundamentales a estimar en los cometas. Estos, que explicaremos posteriormente, son: brillo de la coma, el diámetro de esta coma, grado de condensación, longitud de la cola en caso de que la posea y finalmente ángulo de posición de la cola. A continuación pasaremos a explicar cómo se determina el diámetro de la coma. Este método puede emplearse tanto visualmente como mediante la fotografía astronómica. Tomemos por ejemplo el cometa 17P Holmes. En esta imagen podemos observar al cometa 17P Holmes dentro de un campo de estrellas. En caso de que tengamos su imagen fotográfica, podemos trazar una línea que mida el diámetro de esta coma. Posteriormente buscamos dos estrellas cercanas que tengan una distancia entre sí aproximada al diámetro de esta coma. En caso de que tengamos la imagen fotográfica, podemos medir directamente la separación entre estas dos estrellas así como el diámetro de la coma. En caso de que sea visual, tendremos que estimar este parámetro por apreciación. Posteriormente, mediante una carta estelar o un software especializado, como en este caso el SkyMap 10, podremos localizar las dos estrellas de comparación y medir la separación que existe entre ambas. Esta separación será entonces el diámetro de la coma del cometa. Para emplear el método del cronometraje, detenemos el mecanismo de relojería del telescopio, dejando que el cometa se desplace sobre el campo del mismo. Entonces, en el momento exacto en que la coma comience a transitar por delante del retículo, accionamos el cronómetro y en el justo momento en que la coma termine de pasar a través de este retículo, detenemos el cronómetro. Este tiempo, según la ecuación dada, permitirá calcular el diámetro de esta coma. El parámetro delta representa la declinación del cometa. Existen disímiles formas de determinar el brillo de la coma de un cometa. En este caso les voy a explicar cómo se determina mediante el método Bayer, que es uno de los métodos que más empleo y que mayor exactitud da para objetos borrosos, como es el caso de un cometa. Inicialmente determinamos el valor cero del desenfoque, es decir,
el punto en donde los objetos celestes están enfocados. En el caso en que el portaocular esté en una escala graduada, esto facilita el trabajo. Si no, sencillamente se traza una línea que marque este punto. Posteriormente, y con el cometa en el campo del telescopio, vamos desenfocando la imagen lentamente hasta que logremos que la imagen del cometa se disuelva completamente en el fondo oscuro. Anotamos entonces este valor. Este valor sería el valor de desenfoque del cometa. Posteriormente, hacemos esta misma operación con varias estrellas con una magnitud aproximada por debajo y por encima de la coma del cometa. Posteriormente, en un gráfico que tendrá un eje, los valores de magnitud y en el otro los valores de desenfoque, vamos colocando cada parámetro determinado en cada una de las estrellas. Finalmente, esto nos dará una curva, ya que la relación no es lineal sino exponencial. Sobre esa curva, una vez teniendo el valor de desenfoque de la coma, trazamos una línea que la intersecte y determinamos entonces el valor de la magnitud de la coma. Esta operación tiene que hacerse obligatoriamente para cada noche de observación, ya que los valores de desenfoque de cada estrella puede variar de una noche a otra en dependencia de las condiciones del cielo, contaminación luminosa, etc. El grado de condensación del núcleo tiene una escala de valores que va desde el 0 hasta el 9. Los valores iniciales cercanos al 0 representan núcleos completamente borrosos. A medida que vamos avanzando en esta escala de valores, vamos viendo núcleos de un moderado grado de condensación. Finalmente, el número 9 representa un núcleo con características estelares. A la hora de estudiar un cometa, debemos asignarle un valor dentro de este rango a su núcleo. Explicar cómo se mide la cola de un cometa, tomaremos de ejemplo al cometa NEA-TU4. Todo lo que explicaremos a continuación será basado en la fotografía de dicho cometa. En caso de que no sea mediante fotografía, sino visualmente, todos estos procedimientos se harán por estimación. En caso que tengamos la ventaja de tener su imagen, podemos trabajarla digitalmente para mejorar el contraste de la cola y así definir con mayor claridad dónde termina la misma. Entonces, una vez trabajada la foto digitalmente, trazamos una línea desde el núcleo hasta el fin de la cola del cometa. Esta será la longitud de la cola. Tomamos dos estrellas con igual longitud que la cola del cometa. Estas dos estrellas, al igual que para el diámetro de la coma, se llamarán estrellas de comparación. Buscamos entonces una carta estelar y localizamos las dos estrellas de comparación. Determinamos la separación angular entre estas dos estrellas de comparación y esta medida, por supuesto, será la longitud de la cola del cometa. Para
Para determinar el ángulo de posición de la cola, buscamos dos estrellas que estén orientadas de modo paralelo a la cola de dicho cometa. Como en otros métodos, buscamos estas dos estrellas en una carta estelar y determinamos su ángulo de posición. Trazamos una línea norte-sur sobre la estrella que esté en la misma dirección que el núcleo del cometa. El ángulo de posición se mide en sentido contrario a las manecillas del reloj. En el caso de que el telescopio posea un micrómetro graduado, como es el caso, es mucho más sencillo calcular el diámetro de la coma, la longitud de la cola, así como su ángulo de posición. Los micrómetros para telescopios vienen equipados con un tornillo micrométrico, el cual tiene dos velocidades diferentes, una para desplazamientos mayores y otra para desplazamientos más lentos. También, como generalmente se observa sobre un campo oscuro, trae un pequeño bombillo que ilumina el retículo. Este va acoplado a un reóstato para variar la intensidad de la iluminación. A medida que vamos moviendo el tornillo micrométrico, se va desplazando la línea sobre la escala graduada. Mediante este procedimiento podemos medir directamente la separación entre dos objetos o el tamaño o diámetro de un objeto en específico. Por tanto, las otras dos opciones que le hemos dado, es decir, tanto el método de comparación como el método de cronometraje, no son más que alternativas para el caso de que su telescopio no posea un micrómetro. Debemos crear un registro para anotar todos los datos estimados. En la primera casilla anotamos la fecha y la hora de la observación, es decir, el año, el mes, el día y las fracciones de día. En la segunda casilla anotamos el instrumento empleado para la observación, por ejemplo, un binocular de 7x50 y un refractor de 7 centímetros f6,5 con 11 aumentos. En la tercera casilla los datos de la coma, con las subcasillas diámetro de la coma, magnitud de la coma y el grado de condensación del núcleo. Cuarta casilla tenemos los datos de la cola, es decir, su longitud y su ángulo de posición. Siguiente casilla, si deseamos, podemos incluir la magnitud estelar límite que se observa con el instrumento en la noche dada. Es muy importante que anotemos las estrellas de referencia para cada observación. La siguiente casilla nos muestra los métodos utilizados para calcular el brillo de la coma. Por ejemplo, el método Morris, que se representa por una M, y el método Bayer, que explicamos anteriormente, que se representa con una B. La penúltima casilla es de observaciones. En ellas podemos anotar aquellos datos que nos parezcan de interés señalar. Y en la última casilla, que es la del observador, podemos anotar nuestro nombre y, si deseamos, teléfono, dirección de correo electrónico y otros datos de interés. Tampoco está de más, en el caso de que se posean, insertar alguna o alguna de las imágenes más representativas del cometa. Debajo debemos colocar siempre los datos de la foto. Entonces, con las herramientas teóricas conocidas y el instrumental óptico necesario, no nos queda otra opción que pasar de la mera teoría a la imprescindible práctica.